Good evening, everyone. Thank you for joining us for this evening's edition of Parent University. The focus of our session this evening is dual language. Our language acquisition team will share valuable information with us during this session. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la edición de esta noche de Universidad para Padres. El enfoque de nuestra sesión de esta noche es. lenguaje dual nuestro equipo de adquisición de idiomas compartirá información valiosa con nosotros durante esta sección. i'm dr. sylvia martinez family engagement coordinator and i'm very happy that you are here to learn along with us ella es la doctora silvia martinez coordinadora de participación familiar y está muy feliz de que esté aquí para aprender junto con nosotros. Si aún no lo ha hecho, inicie sesión en nuestra sesión de hoy utilizando el enlace proporcionado en el chat o siga el código de QR en la dis guía, guía dispositiva. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. As a follow up, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Y como seguimiento, le proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las guías dispositivas informativas para que puedan revisar la información que aquí estamos compartiendo esta noche junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. When participating in this evening's webinar, please keep the following features in mind. Al participar en este seminario web de esta noche, favor de mantener en mente las siguientes funciones. You may type questions using the Q&A Puede escribir sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas also if you have a cuestión you would like to emphasize either because you have la same cuestión a similar cuestión o believe la cuestión es importante please click the thumbs up like button además si ve una pregunta que le gustaría enfatizar ya sea porque tiene la misma pregunta o una pregunta similar o cree que la pregunta es importante Hago click en el botón me gusta. Good evening, in tonight's session, we will learn about the following topics related to the dual language program. Benefits of the program, district data, importance of writing, components, sample schedule, and ideas for at-home learning. en esta sesión, aprenderemos sobre los siguientes temas relacionados con el programa de lengua lenguaje dual: beneficios del programa, datos del distrito, importancia de la escritura, componentes, horario de muestra e ideas para el aprendizaje en el hogar. as our presenters discuss each topic, please type questions in the q&a. we will pause to review any unanswered questions. Mientras nuestra invitada habla acerca de cada tópico, favor de escribir sus preguntas en, os, en función de preguntas y y respuestas. una una pausa para revisar revisar pregunta. pregunta. En este momento, escucharemos a la señora Erika Reyes, nuestra directora of de programas de apoyo académico. a Good evening. I would like to introduce our language acquisition team. We have Claudia Galvan, our bilingual ESL coordinator, Jose Pinter, our EL Instructional Specialist, and Karen Bosch Johnson, our EL Instructional Specialist. In este momento, nos gustaría presentarles a nuestro equipo de acquisición del lenguaje. con nosotros nuestra coordinadora bilingüe inglés como segundo idioma, la señorita Claudia Galván. También tenemos al especialista en, aprendiz, en aprendices de inglés, el señor José Pinter, y la señorita Karen Bos Johnson, la especialista en aprendices de inglés. Thank you, Ms. Reyes, and thank you all for joining us today. I wanted to start off today by sharing district data. Gracias a la señora Reyes y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Vamos a comenzar por compartir los datos del distrito. So we currently have 1272 students who qualify to participate in dual language. However, we have 1298 students currently enrolled and participating in dual language. That means that we have about 20 more students who did not qualify but parents wanted them to take part in dual language. We do allow students who do not qualify to participate as space permits. En este momento tenemos 1272 estudiantes que califican para la participación en el programa de lenguaje dual. Pero tenemos tal vez 20 más estudiantes participando llevando los números a mil doscientos estudiantes permitidos que estudiantes que no califican participen en el programa dual si no hay espacios si y los padres así lo desean compared to neighboring districts who are about the same size as we are we do have a high number of parent denials at 247 there are misconceptions that may contribute to this that may sway parents to to decide one way or the other in reality there are many benefits to the dual language program and today we will share those with you um, so that if you are ever faced with that choice you are able to make an informed decision in the best interest of your child comparado a distritos escolares a nuestro alrededor y con las mismas estadísticas nosotros tenemos la mayor cantidad de números de estudiantes que padres niegan servicios bilingües Puede ser porque los padres no tienen el conocimiento de lo importante y los grandes beneficios del programa bilingüe de lenguaje dual. Hoy hablaremos acerca de los beneficios para que ustedes los padres puedan tomar decisiones informadas en el mejor interés de su hijo. In our dual language program, students are taught literacy and academic content in English and Spanish. En nuestro, lengua, en nuestro programa de lenguaje dual los estudiantes aprenden literatura y contenido académico en inglés y en español the goals of dual language are for students to develop high levels of language proficiency and literacy in both program languages to demonstrate high levels of academic achievement and to develop an appreciation for and an understanding of diverse cultures the goal is for students to become bilingual Biliterate and Bicultural. Las metas del lenguaje dual para estudiantes es desarrollar altos niveles de proficiencia en lenguaje y, litera y literatura en ambos idiomas, demostrar alto rendimiento académico y desarrollar una apreciación y entendimiento de diversas culturas. Queremos que nuestros estudiantes sean bilingües, biliteratos y biculturales. We will now discuss some of the benefits of dual language. En este momento discutiremos algunos de los beneficios del lenguaje dual. Dual language allows students to have the ability to speak, read and write fluently in both English and Spanish. El lenguaje dual permite la capacidad para leer hablar y escribir con fluidez en inglés y en español. It also increases level of academic achievement. That means students perform better in school. También aumenta el nivel de rendimiento, si desempeña mejor en la escuela. It also improves awareness of different cultures and helps students appreciate the differences in our Duncanville community. It también mejora la conciencia de las diferentes culturas y ayuda a los estudiantes a apreciar las diferencias en nuestra comunidad de Duncanville. Students are more likely to develop bicultural identity. Become biliterate and have high self esteem. Además, los estudiantes tienen más probabilidades de desarrollar una identidad biocultural, convertirse en bio alfabetizados y tener mayor autoestima. It increases the skills for students' future employment opportunities. Y también aumenta las habilidades para futuras oportunidades de empleos para los estudiantes. Let's pause to check our Q&A and see if we have any questions at this time. En este momento vamos a hacer una pausa para verificar y revisar nuestras preguntas y respuesta. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Currently we have no questions. Okay, yes, good evening. You. We have no questions in Spanish either. Yes. Okay, thank you. We will now talk about the dual language components in a classroom. In este momento, vamos a hablar del idioma del día y del componente del lenguaje del día en el salón de clases. We have our language of the day. Tenemos lo que es el idioma del día. The language of the day not only develops students' vocabulary in both languages, but also validates both languages across campuses. Monday, Wednesday, Friday, Spanish is spoken. Tuesday and Thursday, English is spoken. El idioma del día no solo desarrolla el vocabulario de los estudiantes en ambos idiomas. Sino que también valida ambos idiomas en toda la escuela. Lunes, miércoles y viernes se habla español. Martes y jueves se habla en inglés. We have student generated alphabets. This is where students create student generated alphabets appropriate to grade level in each language, which are posted in the classroom. Además, contamos también con el alfabeto generado por estudiantes. Los estudiantes crean alfabetos apropiados para el nivel de grado en cada idioma que se publican en el salón de clase. We have our bilingual pairs. Students are working and learning together. They support each other's learning. Pairing provides opportunities for students to help one another. It's not just copying. Usually two sets, one for math and one for all other subjects. También nuestro programa permite lo que son las parejas bilingües. Los estudiantes están trabajando y aprendiendo juntos. Se apoya mutuamente aprendiendo. El emparejamiento brinda oportunidades para que los estudiantes se ayuden entre sí. No se trata de copiar. Generalmente, dos conjuntos, uno para matemáticas, y otro para todas las demás materias. Okay, we also have re journal reflective writing. This is where students are to reflect their learning by writing in their reflective journals at the end of the lesson for each content. También nuestro programa tiene lo que es el diario escritura reflexiva. Los estudiantes deben reflejar su aprendizaje escribiendo en sus diarios re reflexivos Al final de la lección para cada contenido classrooms also contain interactive word walls each classroom has two word walls that have robust interactive and high frequency grade level word walls in both spanish and english these are words that come from daily activities grade level vocabulary and natural conversations in either language También nuestro programa cuenta con lo que son los muros de palabras interactivos en el salón de clase. Cada salón de clases tiene dos paredes de palabras que tienen paredes de palabras sólidas, interactivas y de alta frecuencia de nivel de grado, tanto en español como en inglés. Estas son palabras que provienen de actividades diarias, vocabulario de nivel de grado y conversaciones naturales en cualquier idioma. Classroom Labels. This is where items are labeled in classrooms in both Spanish and English. Labels are reviewed throughout the day. Además, también están las etiquetas del salón de clase. Los artículos están etiquetados en las aulas, tanto en español como en inglés. Las etiquetas se revisan, se revisan a lo largo del día. Let's pause to check our Q&A. Do we have any questions at this time? En este momento vamos a hacer una pausa para revisar nuestras preguntas y respuesta. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Currently we have no English questions. No tenemos preguntas en inglés en este momento. Or no Spanish questions either. Thank you, Karen. Now we're going to talk about the importance of writing in the dual language classroom. Writing, writing helps, helps the students recount what they have learned from their learning it helps with increasing communication skills writing is a great way for students to narrate a story or a past event and helps students expand their vocabulary with both academic and everyday words writing requires a lot more processing of language to produce a message and is the last to emerge la escritura ayuda a los estudiantes a contar lo que han aprendido e incrementa las habilidades de comunicación La escritura es una buena manera de narrar una historia o un evento pasado que puedo ampliar el vocabulario usando palabras académicas. La escritura requiere mucho procesamiento de lenguaje para producir un mensaje y es el último en surgir. Next, we're going to take a look at a sample schedule for the dual language classroom. este momento vamos a observar un ejemplo de un horario de muestra del salón de clase. This is a sample of the dual language daily schedule. The schedule may vary from campus to campus. We try to tailor each DL schedule to their master schedule. Math is taught in English from pre from pre K to fifth grade. Science, social studies, and language arts are taught in Spanish only from pre K to first. Starting from second. Through fifth grade, language arts is introduced and taught simultaneously in both English and Spanish. This will ensure that students are progressing in both languages. Esta es una muestra del horario diario del lenguaje dual. El horario puede variar de escuela a otra escuela. Tratamos de adaptar cada horario de la escuela de acuerdo a las matemáticas. Les enseñan en inglés desde pre-kinder hasta el grado quinto. Las ciencias, los estudios sociales y las artes del lenguaje se enseñan en español, en los grados de pre-kinder a primer grado. Comenzando en segundo grado a cuarto a quinto grado, perdón, las artes del lenguaje se enseñan simultáneamente en inglés y en español. Esto asegura que el estudiante está procesando en los dos idiomas. Now let's take a take some ideas of what you can do at home for dual language students. Ahora vamos a discutir algunas actividades que pueden hacer en casa para promover la escritura que incluyen lo siguiente. Things that you can do at home to encourage writing can include share your own writing, show your child personal, business, and consumer letters you write as well as that you receive. Comparte tu propia escritura. Muéstrela a su hijo las cartas personales, comerciales y de consumidoras que escribe y recibe. Organize a or bulletin board Organice una pizarra o tablón de anuncios para mensajes escritos para todos los miembros de la familia. Involve your child in family writing activities, such as making shopping lists, in, in, uh, instructions for babysitters, directions for visitors to your house, plans for birthday parties, and notes for school. Involucra a su hijo en actividades familiares de escritura, como hacer listas de compra, instrucciones para niñeras, direcciones para visitantes a su casa, planes para fiestas. De cumpleaños y notas para la escuela. Have your child write thank you letters for gifts. Haga que su hijo escriba cartas de agradecimiento por los regalos. Encourage your child to write and draw cards to send to relatives and friends for birthdays and holidays. También puede animar a su hijo a escribir y dibujar tarjetas para enviar a familiares y amigos en ocasiones de cumpleaños y días festivos. Promote letter writing of all kinds, such as notes to the teacher or even pen pals. También promueva la escritura de cartas de todo tipo, como notas para la hada de los dientes o amigos por correspondencia. Suggest special writing projects. Your child can make yard yell signs, posters for his or her room. or keep a diary a journal or even a vacation notebook también sugiera proyectos especiales de escritura su hijo puede hacer letreros de venta de garaje carteles para su habitación o mantenga un diario un diario o un cuaderno de vacaciones point out a writing error now and then let your child correct it be sure to not overcriticize Señala un error de escritura de vez en cuando. Deje que su hijo lo corrija. Asegúrese de no criticar demasiado. Remember that good writing means more than correctness. Focus on the meaning more than the mechanics. Recuerde y tenga presente que una buena escritura significa más que una corrección. Concéntrate en el significado más que en la mecánica. All right, the next piece that we're going to talk about today is our Parent Dual Language Academy. I just wanted to remind uh, parents that the Parent DL Academy is something new that we were doing this year. We have had a few participants at our first and second session. If you have not been able to join us, we do have the recorded session so that you can get caught up before you join our next session in March. En este momento vamos a discutir un poco más acerca de la Academia de Lenguaje Dual para Padres. La Academia de Padres es algo nuevo este año. Hemos tenido algunos participantes en nuestra primera y segunda sesión. Si aún no ha podido asistir en nuestras sesiones en vivo, podemos compartir las grabaciones que, para que esté listo para la próxima sesión que comienza en marzo. Parents who participated received a backpack of resources to help support the learning at home. During the sessions, we show you how to use the resources provided, such as a parent guide with tips, vocabulary labels, leveled readers, and so much more. Los padres que participaron recibieron una mochila con recursos que ayudan el apoyo en casa y durante las sesiones mostramos cómo usar estos recursos. tal y como una guía de padres, tarjetas de boca, vocabularios, libros nivelados y mucho más. Please look out for a flyer that will be sent home soon with registration link. Por favor, esté pendiente al enlace que usted próximamente va a recibir para que entonces pueda completar el proceso de registración. Let's pause to check our Q&A. Do we have any questions at this time? hagamos una pausa para revisar nuestras preguntas y respuesta tenemos alguna pregunta en este momento there is one question um, is is the esl begin is the esl beginner level um, as if if this question is referring to instruction and how it's tailored um, for our esl students it is tailored to meet the needs of all level esl learners so um, if, if needed we can meet to further discuss how you know the specific instruction for your child is, uh, is being tailored to meet those needs at the moment there are no more questions Ms. Galvan, would you please repeat so that I can uh, interpret that response? Yes, I just mentioned that instruction is tailored to meet the needs of all level ESL learners, and so if this parent wants to meet to discuss, you know, what is uh, what differentiation is occurring for their ESL beginner, we can definitely meet to discuss that one-on-one. -on -one. Okay. La pregunta es uh, el nivel que se enseña el inglés en las clases de. aprendices de inglés a qué nivel se enseña. Entonces la respuesta es que cada alumno recibe instrucción a su nivel donde posible, pero si usted gusta discutir y hablar un poquito más específicamente de su alumno, entonces es algo que podríamos hacer para contestarle mejor la pregunta. Okay, thank you, gracias. Do we have any other questions? No more questions at this moment. Families, thank you for joining us tonight. We hope we provided you with tools that are helpful to you in supporting your student success. We always appreciate your participation and your support. Gracias, familias, por acompanarnos. Esperamos verle, haberle podido. Provisto con herramientas que sean de ayuda para usted al apoyar el éxito de sus estudiantes. Siempre estamos agradecidos por su participación y continuo apoyo. Thank you to our family engagement team as well, Dr. Sylvia Martinez, family engagement coordinator, our family engagement liaisons, Lucas Serrano, Sylvia Perez, Crystal Tate y Carlos Rivera. They, along with myself, Mari Somara directora of state and federal programs, are here to serve, and we are so grateful. Also. For all of our presenters this evening. Gracias también a nuestro equipo de trabajo, a la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar y nuestros enlaces de participación familiar, Ronca Serrano, Silvia Pérez, Crystal Tate y Carlos Rivera. Junto ellos, junto con nuestra directora de programas estatales y federales, Marisa Zamora estamos aquí para servirles. Y gracias a los otros participantes que también junto a nosotros pusieron posible esta transmisión para este día. which include series in March, April, and May. Te invitamos también a unirte a nosotros para futuras sesiones de Universidad de Padres que incluirá. Una serie continua en marzo, abril y mayo. In these sessions, we will share tips and strategies for supporting students at home to strengthen literacy skills in pre-K and kindergarten. Information will be shared to support building vocabulary, improving reading and improving writing. Join us to receive training and free instructional materials to support your students learning at home. En estas sesiones compartiremos consejos y estrategias para ayudar a los estudiantes en el hogar a fortalecer las habilidades de alfabetización en pre-K y kindergarten. Se compartirá información para apoyar, desarrollar vocabulario, mejorar la lectura y mejorar la escritura. As a reminder, Saturday, March 5th from 10 a.m. to 1 p.m., My Future My Choice Showcase will be held at Duncanville High School. Como recordatorio, via las demostraciones en vivo de los programas selectos del distrito. Also, the current third nine-week marking period ends March 11th. There are less than three weeks remaining in this marking period. Communicate with your student and teachers to support student learning and make sure your student is on target. Además, el tercer período de calificación de las próximas nueve semanas actual finaliza el 11 de marzo. Queda menos de tres semanas en este período de calificaciones. Follow us on social media. You can find us on Instagram and Twitter using at PantherFace and on Facebook using at DevilleFamilyEngagement. Siguenos en las redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, Instagram usando PantherFace y en Facebook usando Family DevilleFamilyEngagement. Also, as a reminder, if you have not signed into our session today, Follow the link using the QR code on the screen to sign in now. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. Además, como recordatorio, si no ha iniciado sesión en nuestra sesión de hoy, siga el enlace utilizando el código QR en la pantalla para iniciar sesión ahora. For those watching the recording, you may have a future chance to win. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. Para aquellos que están viendo la grabación, es posible que tenga una oportunidad de ganar en el futuro. Gracias por Gracias por acompañarnos esta noche. Y si aún tiene preguntas, no dude en enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico en nuestro distrito, face.com donkinvilleisd.org. We also request that you follow the link to our feedback survey using the QR code provided on the screen. We want to be the best we can for you, so follow the link and complete the quick survey now. También les solicitamos que siga el enlace a nuestra encuesta de comentarios utilizando el código QR proporcionado en la pantalla. Queremos ser lo mejor que podamos para ti. Así que siga el enlace y complete nuestra encuesta rápida en este momento. As a reminder, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening along with the links provided throughout the presentation. Como recordatorio, le proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene Las dispositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. I'd like to give a huge thanks to our FACE team. We are extremely thankful to Mrs. Zamora and her leadership. Additionally, we appreciate Ms. Serrano for serving as our translator. Me gustaría agradecer enormemente a nuestro equipo de FACE. Estamos muy agradecidos por la señora Zamora y por su liderazgo. También agradecemos a la señorita Alonca Serrano por servir como nuestro traductor. Have a wonderful evening. We look forward to seeing you again for Parent University on March 1 2022. Tenga una maravillosa noche y esperamos verle nuevamente en nuestra sesión de Universidad para Padres el primero de marzo de 2022. Que tengan buenas noches.